Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Saluda, pa. ¿Qué estamos haciendo? Nos han pedido hoy día, ayer hice un video, ¿verdad? Donde el audio estaba pésimo, ya muy feo. Y bueno, vamos a tratar de corregir eso. Dije que iba a ir a Huacho, la verdad no llegamos a ir porque nos hicieron pedidos, ya, muchos pedidos. Esos son descartes, ¿ya? Nos han hecho muchos pedidos adicionales, el cual hemos tenido que madrugar aquí a la huerta. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro, son cinco cajas adicionales que nos han pedido, en el cual hemos venido a llevar de aquí de la huerta. También quería contarles lo que está sucediendo actualmente con los videos. Algo está pasando. La verdad no sé con exactitud qué puede ser, pero sí les voy a comentar los problemas que estoy teniendo. Es que cuando subo el video a YouTube, normalmente lo subía desde la aplicación de Safari, que es el navegador de Apple, pero antes me dejaba subir ya desde el iPhone o desde el iPad sin ningún problema, y se subía súper rápido. Ya en cuestión de 2-3 horas ya estaba el video en el aire, y eso era muy bueno porque a mí me ayudaba de que yo grabase contenido y pues al mismo día se suba el video, ¿correcto? Por ejemplo, ahorita estamos viniendo aquí y estoy grabando este video y al rato nada más se sube. Tiempo después pasa que Safari ya no me permite subir videos al momento de querer recibir el video. Voy a ver si este video lo edito y voy a grabar la parte donde me bota de la aplicación y ya no me deja subir videos. Ok, lo que van a ver aquí es que pues voy a intentar subir el video y van a ver ustedes cómo me bota de la aplicación, me rechaza. Ya, y ahí, me botó hacia otra aplicación, ¿ve? Me botó totalmente a un lugar desconocido. Voy a ver nuevamente qué pasó con ese video que intenté subir. Y miren ustedes, hay dos videos que hice subiéndose que nunca se suben. Nunca se suben, nunca, nunca. Se quedan ahí. Se acaba de cortar, y eso es lo que está sucediendo. Y me botó acá, mira. Me dice que abrir esta página en YouTube Studio. Yo, obvio que no, porque no lo necesito. Y igual me manda a YouTube Studio. Ya, y así me tienen paseando. Como ven, no se subió. Mira, vamos a poner cancelar. Igual, toda una vaina. Vamos a ver aquí qué pasó. Es más, me cambió de cuenta a mi otro canal. Miren, me botó de la cuenta. Así que voy a regresar a mi canal anterior. ¿Qué pasó? Se queda así, miren. Y ahí se queda para siempre, subiéndose, nunca se termina de subir. Ya, entonces es ahí donde pierde calidad los videos, porque me obliga a subir desde aquí. Ya, desde aquí yo tengo que darle aquí donde dice más y recién subir el video. De esa forma recién me acepta. Pero ya pierde calidad. Ahora les voy a mostrar lo que es la aplicación LumaFusion con cual editamos los videos. Es este de acá. Acá figuran los videos, los clips que grabamos. Ya, ahorita estoy en un clip nuevo porque acá tengo todos los de los otros canales y todo. Son proyectos. He abierto este. Se ve bien, miren ustedes, la color. Se ve bien bonito. Esta es la nativa. Esta es la nativa del cual, de donde sale el video. Esta es la nativa. Sin editar, sin nada. Vamos a adelantarlo un poco. Se ve bien en calidad. No sé si podrán escuchar el audio. Grabando este video y al rato nada más se sube. Ya, tiempo y esto de... ya sería semi editado porque todavía no lo termino de editar. Esto ya más o menos editado. Y al final, lo malo es que a YouTube se sube con esta calidad. Miren ustedes, se
se termina subiendo con esta calidad muy mala, la verdad, muy muy mala. Vamos a abrir esto de acá, a ver. De los que son estos de un sol. Bien, ya hemos cortado toditos sus ejes. Ahí como que mejora un poco, pero una vez que mejora la imagen, se malogra el audio. Y eso es lo que está pasando. Entonces estoy subiendo los videos desde YouTube, del mismo YouTube. Pero hasta ahora me doy cuenta de que la calidad de los videos es horrible. Horrible, horrible subiendo desde YouTube. Se pierde mucho la calidad. Subiendo desde la misma plataforma de YouTube se pierde muchísimo la calidad. Pero eso es lo que he estado haciendo ahorita. Y he tratado de solucionar eso. Reinicié el iPad de fábrica para que se pueda mejorar ese tema. Pero ahora resulta que mejoró un poco ese tema, pero se fregó el audio. Totalmente. Mi perro está tratando de capturar un moscón. Se fregó el audio. No entiendo por qué. Yo ahorita estoy grabando, miren, la voy a mostrar, voy a sacar el micrófono. Bueno, no es tan tan pro, pero es profesional. No es de los mejores, ya es al menos una marca reconocida, es Boya. ¿Ya? Este micrófono inclusive tiene cortaviento, miren ustedes, para que pues los videos salgan nítido en audio, ¿no? Y siempre he estado grabando con este gato muerto, así le llamamos, gato muerto, que hace que el viento que sopla pues no malogre el video. Pues ahora resulta que se mejoró un poco la calidad del video, pero se malogró el audio y no entiendo de qué va esto, la verdad. Y muchos de ustedes se están quejando, y con justa razón, porque ya la calidad del video está muy fea últimamente. Déjame aquí en comentarios cuál ha sido tu experiencia, ya, porque estoy revisando videos tanto en celulares de gama media como en celulares de alta gama, ¿ya? Y pues en ambos estoy teniendo muchos problemas. Por favor, para mí es importante que la explicación que doy, lo que grabo, llegue de la mejor calidad hacia ustedes, ¿o correcto? Me gusta que está durando como 5 minutos. Sean sinceros y me digan cómo la están pasando ustedes con la calidad del audio, del video, por favor. Sería muy bueno compartir todos esos detalles. Bueno, eso he querido aclarar con ustedes, que me parece que la plataforma me está jugando mal, ya, porque yo sigo usando las mismas herramientas. Estoy grabando ahorita con el iPhone 12 Pro Max, que se supone es el equipo más potente, ya, mejor en cámaras, equipado para video y todo lo demás en este modelo, ¿no? Es el 12 Pro Max. El micrófono ya les mostré. Y en editor estoy usando un editor de pago, que es LumaFusion, que también es una aplicación profesional para edición de videos. Bueno, no les canso más, no les aburro más con mis problemas. Los seguidores netos y antiguos me van a tomar en serio este tema, que para mí es importante que me comenten. Eso ha sido parte de este video. Ahí están los perritos, Fabio y Sammy, chihuahua de pelo largo y pelo corto. Están lindos. Bueno, aquí me despido con esta hermosa toma del Cerro San Jerónimo y las papayas. Chao, amigos.